La mañana de este miércoles, habitantes de la colonia Capilla se vieron interrumpidos en sus labores cotidianas por la llegada de elementos de desarrollo urbano en compañía de elementos de policía municipal para quitar las rejas que desde hace 5 meses los habitantes colocaron sobre las calles Paseo de la Capilla Poniente y Circuito Guadalupano para brindarse más seguridad a causa de los constantes robos que ahí se presentaban. Sin embargo, algunos de los presentes se mostraron inconformes ante esta acción, ya que no se presentó una notificación. Yo tenía entendido que el presidente municipal no iba a tomar a quitar rejas ni cosas de esas, precisamente porque es un apoyo que nosotros como ciudadanos estábamos haciendo para protegernos. Es importante señalar que la inseguridad y robos ha disminuido hasta en un 70%, esto dijeron los colonos, por lo que habían podido vivir tranquilos. Además, reiteraron que si las autoridades no pueden mandar más elementos policiales, ellos debían buscar la manera de proteger su patrimonio. Realmente aquí hay robado muchísimo, se roban las baterías 2-3 veces al mismo auto, o sea, nos tienen de verdad acorralados aquí en el circuito, se meten a las casas, han volado las rejas, las protecciones, todo les han quitado. Sin embargo, como hay personas a favor, hay quienes están en contra de estas rejas, como la señora Rosa Delia López, quien expresó está violando sus garantías individuales y violando la ley, además que obstruyen el paso de algunos vehículos, por lo que pidió a las autoridades pongan orden en este asunto y analicen la situación para evitar que algunos salgan afectados. Nos están quitando un derecho que nosotros como ciudadanos tenemos, nuestras garantías individuales. Hay leyes y ellas no pueden hacer, no tienen ningún permiso, que lo solicitaron y que les dijeron que después iban a ver qué. Finalmente, los habitantes manifestaron acudirán a la Dirección de Desarrollo Urbano para pedir un permiso y colocar las rejas con sus recursos propios y pidieron a la autoridad que se aplique y brinde seguridad. Con imágenes de Guillermo Gómez,